Y sumida en el dolor está una familia en California donde una madre, su pequeña de solo 4 añitos de edad, fueron baleadas mortalmente. Hablamos con el padre, que como pueden imaginar está devastado, y nos explica cómo en cuestión de segundos perdió a sus 2 seres queridos. Desde Long Beach, para Rosado tiene esta lamentable historia. Veamos. Yo las quiero, ¿por qué se me los quitaron? Sin consuelo, así se encontraba esta familia tras la absurda muerte de Karina, de 26 años de edad, y su pequeña hija, Jenabel, de solo 4 años. Las dos caminaban cerca de su casa al salir de un supermercado. Cuando la muerte les llegó, fueron baleadas por un desconocido. Mis 2 tesoros, ella me la traía en la mañana para llevar. Sí, sí, yo la cuidaba. ¿Te cuidaba la niña? Sí. El esposo y padre tampoco puede entender hoy lo que pasó, pues todos regresaban del supermercado cuando escuchó la balacera y asegura que está vivo de milagro. Yo ya estaba en el carro y ellas se me adelantaron, y yo cuando iba cerrando la puerta y los disparos y corrí para allá y me dispararon, pero me moví y como que miré que estaba tallando la pistola y quise corretearlo, pero mira las dos tiradas y no, no supe qué hacer. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando las vio en el piso? Que no es cierto, no es cierto. Los vecinos, muchos de los cuales viven en la zona de la balacera, lamentan lo sucedido. Algunos rumoran que es un ajuste de cuentas entre pandillas, pero fue tan rápido lo sucedido que ni la misma policía tiene clara la razón del crimen. Muy triste. Muy feo. Aquí todos estamos dolidos. ¿Por qué la niña? La policía de Long Beach mantiene la investigación abierta y continúa revisando las cámaras de seguridad de los edificios cercanos para ver si encuentra alguna pista que los lleve con el responsable. Desde Long Beach, California, Paula Rosado, Primer Impacto.